Hola, hola a todos los queridos Manu Lovers en esta bella y hermosa tarde en las que estamos de fiesta. Por favor, si alguien me confirma antes de arrancar, que me confirme que todo se escucha bien. A ver, ¿quién es la primera persona? Primer Manu Lover que me confirma que todo se escucha súper bien antes de arrancar. Bella con alma me dice, sí se escucha. Pues miren, no saben. No, yo creo que sí saben porque estamos felices, estamos alegres con esta noticia que nos diera hoy Daniel Pulido. Entonces ahí si de repente ven que me atrabanco un poco, se me enreda la lengua, ahí me van a disculpar, estoy bastante emocionada y pues también con mucha alegría de poder entrar en vivo y poder compartir en esta tarde de hoy pues la celebración y la fiesta en la que estamos y como estamos de fiesta. Vamos a empezar precisamente con algo de fiesta. Otra vez, porque estamos de fiesta. Solo puedo poner este trocito de fiesta. ¿Por qué? Por aquello de los derechos de autor, pero estamos de fiesta. Y así es, estamos de fiesta por estas noticias tan excelentes que recibimos el día de hoy. Vamos a dar unos saluditos y después yo les voy a compartir ahí una pequeña parte de lo que Daniel nos compartió y pues vamos a comentar también. Entonces tenemos por aquí a Elsa Corona, dice Elsa, Nelly Vázquez, bendiciones, bienvenida también Elena Villamizar. Creo que Manuelita se fue a hablar con Dios para que todo saliera como hasta ahora. Es un ángel que cuida desde el cielo a Manuel José. Vean que hemos estado con sentimientos encontrados y varias de ustedes me lo han expresado. Lo he leído también en los comentarios, que se ha estado pues triste por la partida de Manuelita Ortiz, esta fan tan querida por todos los grupos, pero que ahora también es un ángel que está en el cielo. Entonces, por ahí decían algunos, tenemos algunos sentimientos encontrados, pero también hay que estar conscientes de que ella está en un lugar mejor y ahora está en el cielo también y es un ángel que está cuidando, dice Blanca Elena, desde el cielo a Manuelito también. Y Mariana le dice, Blanca Elena, así es. Marina Sáenz dice, chicas lindas, hermosas, estoy feliz, feliz, feliz. A pesar de mi susto y dolor de cabeza, este triunfo de Manuelito, qué bendición. Al fin se está viendo la justicia y Dios mediante esto es solo el inicio de lo que hemos de ver. Dice Ana Sliman, buenas tardes, Fabi Manu Lovers de corazón, aquí llegando con mi like. Bienvenidos a todos los que van llegando, también a Silvia García. Tenemos una nueva acompañante, dice Rosa Rualca. Buenas tardes, Fabi, dice, siempre escucho sus videos, no entro al chat por el trabajo. No me doy, pero hoy me doy una pausa, estoy feliz, siempre supe que nuestro amado Manuel José iba a tener pues buenas noticias y se le iba a dar también pues ya empezar a ver la luz en todo este caso. Quiero decirles, vi por aquí también que tenemos a Mariana Rodríguez, está aquí también con nosotros. Bienvenida Mariana, dice Bombón, Manuelita ahora tiene un lugar VIP con Dios. Así es, está en el cielo. Tenemos también a Lucy Quintanilla, a Lucy Quintana. Hola Fabi, bendiciones a todo el chat de Manu Lover desde San Diego. Pues saludos muy especiales hasta San Diego, California. Muy bien, entonces, como estamos tan felices, quiero decirles que yo también tengo aquí una copita porque ya empezó el festejo. Yo creo que cuando iniciamos esta noche romántica con Dari. Ya no sé cuántas copitas habrán, pero yo tengo aquí la mía. Escuchen por aquí. Tengo aquí la mía porque ya empecé a brindar por estas buenas noticias, por la felicidad y Dios mediante que esto sea solo el inicio. Bella, Bella con alma también. Ay, Fabi. Hola, Warruth. Bella con alma también. Ya inició. Dice Elba. Aquí. El es mamarracho multiplicando la milésima potencia hasta que arde, diciendo que todo es mentira. Ya vamos a analizar algo, poquito de lo que dijo este individuo.
Emma Medina ya está brindando también, pues saludita a todos los que ya estamos brindando también. Maribel Valencia, Alison Pérez, Nieves Domínguez, Bombón, Blanquelena, así es, esta es una gran felicidad. Y antes de pasar a la otra parte, vi también por ahí, o más bien leí que tenemos una cumpleañera. Dice Fátima. Vamos a ver lo que dice aquí Fátima Castro. Hola Fabi, estoy celebrando tomándome una copita de vino acompañada de mi esposo y viendo en YouTube a nuestro príncipe Manuel José. ¡Que viva nuestro príncipe! Nuestro Dios está contigo. Amén. Así es, que viva nuestro príncipe y estamos aquí festejando y brindando por esta excelente noticia y pues hasta Colombia, lo que está en Colombia, nuestro príncipe, nuestro hermoso, algunos ahora le decimos cielito lindo, pues a nuestro cielito lindo que está allá con su mamá, la señora Isabel Cristina, pues muchísimas felicidades por esta excelente noticia y también pues muchas gracias a todo el equipo legal y felicidades también al equipo legal, a Dani que nos dieron la noticia por ese excelente trabajo que se está haciendo. Entonces hoy a celebrar. Y les decía que, antes de celebrar, fíjense que después de la transmisión, de una de las transmisiones del fan club oficial, en el que Lili Marulanda brindara con Baileys, ya ahora con eso estoy brindando yo. Ya se me antojó, así que me compré una botellita y estoy brindando con esto, algunos con vinito y pues con lo que tenemos ahí a la mano. Leí que tenemos una cumpleañera, estaban felicitando a Carmen Rodríguez. Entonces, Carmen, tengo algo para ti y para los que hayan recientemente cumplido años también. Muchísimas felicidades, que Dios los bendiga y que les dé muchos, pero muchos años más llenos de amor y de felicidad. Que sus sueños se puedan cumplir y que puedan estar siempre rodeados de las personas que aman. Así que muchas felicidades, Carmen Rodríguez, y a todos los que hayan estado recientemente de cumpleaños. Dice Rosa María Vargas, Fabi, salúdame de México, Puebla. Pues un saludito muy especial, Rosa María, hasta Puebla, en el hermoso país de México. Ok, entonces, quiero poner también esta parte, que es la parte de las felicitaciones y pues los aplausos también para el equipo legal y para nuestro hermoso Manuelito y pues todas nosotros que estamos en celebraciones. ¿Por qué estamos en celebración? Pues nada más. Que por esta excelentísima noticia que recibimos el día de hoy. Y vamos a escuchar de la boca de Dani un trozo precisamente de esa noticia que nos diera en horas del mediodía y pues que nos ha dado esta felicidad que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar. Resuelve lo último, lo que resolvió el juez en base a lo anterior, a todo lo anterior, al resultado, al resultando y a los considerando, ¿qué es lo que resolvió el juez? Y aquí pues él nos está introduciendo ya a la parte última, que es precisamente el resultado, dice, ¿qué fue lo que resolvió el juez? A lo que todos estábamos esperando. Únicamente es un punto, único. Chicas, ¿están listas? Y sí, estábamos súper listas para escuchar la buena noticia. ¿Están listas, chicas? Manuel Overs, ahí les va. Señora Adriana, para que escuche lo escuche bien, con su abogada. Único. Y a estas alturas lo escucharon bien, no solo ellas, todas las cloacas en pleno lo escucharon súper, súper bien.
se concede la suspensión. Sorry. Aquí miren qué importante lo que nos está diciendo aquí Reina. Hola Fabi, dice. Él dijo resultando, no resultado. Entonces aquí nos está leyendo el resultando. Gracias Reina. Definitiva. Repito, definitiva. Ay, aquí hay eco. Definitiva. ¿Cómo fue que dijo Dani? A ver, ¿cómo fue que dijo Dani? A ver. Vamos a escuchar otra vez cómo fue que dijo Dani. Se concede la suspensión definitiva. Único. A ver, otra vez. Vamos a ver por aquí, justo donde empieza. Concede la suspensión definitiva. Repito, definitiva. Ay, aquí hay eco. Definitiva. Y aquí vamos. Se concede la suspensión definitiva. Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso Brian Fanier Álvarez. Por derecho propio, por las razones indicadas en el considerando segundo de esta interlocutoria. Y ya leímos cuál segundo, chicas. Así que se dicta, se concede la suspensión definitiva. El juez cuarto de lo familiar no puede hacer, meter las manos ni acordar absolutamente nada. Y esta es parte importantísima y tal vez, no sé si Reina o alguien más de los que está por ahí puede como ahondar un poquito más, pero esta es la parte importante de esta suspensión y es que ese juez no va a poder seguir haciendo pues lo que venía haciendo porque ahorita todo está suspendido. Nada puede hacer ese juez. Y chicas, les dije que tenemos equipo legal. Así que a celebrar, a disfrutar este triunfo que hemos obtenido. Todavía faltan más cosas. Y miren que aquí es bien importante porque algunas personas dicen, aquí se acabó todo, ¿qué pasa después? Yo no puedo decir qué pasa después, no tengo ese conocimiento, pero sí me queda claro también que no es que aquí se termina todo, no, el juicio, pues esto sigue. Sin embargo, esto fue un gran logro, fue una victoria, porque ustedes se recuerdan que cómo han salido a vociferar, pues tanto la Triple P, como todas las cloacas de que el Amparito, que no se lo iban a aceptar, que se lo iban a tirar, que el Amparito por aquí, por allá. Pues miren, el Amparito hoy surtió efecto y hoy se dio pues ya esa resolución. Y dice Reina, el juez de primera instancia no puede realizar actos positivos que dejen sin materia el amparo. No se acaba aquí, pero claro que esto es una victoria. Dice, dice Alison Pérez, Rosa Monroy dice, hola, yo les digo no a esa porquería de canal por no darle ni una vista, pero con lo que comentas, ese será el que entierre la profesión. ¿Qué dices? Rosa Monroy, se concede la suspensión definitiva. Así es. Dice Reina, aquí el logro es que no se pidió garantía. Ahora sigue la audiencia constitucional. Muy bien, entonces continuamos con las noticias que nos dio el día de hoy Dani. Y bienvenida Margarita Ross, dice bendiciones. Esta noticia es súper buena, claro que sí, es súper buena. Fiesta. Y por eso pues estamos de fiesta y seguimos con lo que nos dijera. Nada que ver con lo del principio.
Ahí tienen ustedes, chicas, chicos, Manuel Overs. Vamos a celebrar, vamos a disfrutar. Que esto todavía le falta, pero va por buen camino. Todavía le falta, no es que hemos llegado al final, pero va por muy buen camino. Y aquí Reina está respondiendo algunas de las preguntas que hay en el chat y le dice a Rosa, no Rosa, le dice, la pensión alimentaria provisional sigue. Reina, así es, sin garantía. Muy bien, vamos a continuar. Repito, resuelve el resolutivo único, se concede la suspensión definitiva. Definitiva. Solicitada por el quejoso Brian Fanier, por derecho propio, por las razones indicadas en el considerando segundo de esta interlocutoria. Manuel José, muchas felicidades a tu equipo legal, mi hermano, te mereces todo lo mejor, aquí están todas tus fans apoyándote, todos tus seguidores de corazón. Y claro que sí, todos los Manu Lovers de corazón, pues estamos de fiesta y estamos celebrando. Y se ríe Dani por el definitiva. Vamos a buscarlo otra vez para escuchar cómo fue esa sentencia. Miren qué. Aquí, cómo fue la suspensión. El resolutivo único se concede la suspensión definitiva. Definitiva. Solicitada por el quejoso Brian Fanier, por derecho propio. Así es. Y vean que varias personas le están diciendo aquí a Mónica, Mónica, no le hagas caso a este fulano, porque sabemos que ahorita se han estado encargando y bueno, todas las cloacas, miren cómo Manuel José lo supermueve. Realmente creo sin él no tendrían vistas, es porque están que se van y se van y se van. Y no se van, porque sin él, pues, no tendrían tema, no tendrían vista. Y siguen, pues, con esa su campaña. Y hoy, ¿cómo salieron todos? Todas las cloacas salieron así, miren. ¡Ay, cómo me encantó esa portada que puso Dani en su en vivo! Porque todos salieron en fila, uno tras otro, a hacer su en vivo. Y ahí ya todos eran licenciados, abogados, doctores. Notarios, no sé, todos a dar su opinión, a dar sus veredictos, casi hasta ya le creían jueces, pero todos en filita salieron uno tras otro a reaccionar. Parece que no tienen nada más que hacer porque salieron casi inmediatamente a reaccionar ante la noticia. La están queriendo como demeritar la noticia, están también destacando muchas cosas, sabemos que están atacando a muchos Manu Lovers, pero pues la verdad es que ahorita ni hacerles caso, porque realmente yo digo puras patadas de ahogado, ya no saben qué hacer, lo único que quieren es ganar vista, ganar atención, pero pues como decía alguien por ahí, no hay que darle vista ni por morbo. Y dice Reina, el triunfo fue que no le exigieran garantía. Y eso da la idea de que el juez ya sabe cómo va a resolver. Bienvenida, Lick Macacerna. Dice, Fabi, por favor, complácenos con la guayabita. Claro que sí, aquí tengo lista la guayabita. Ahorita mismo vamos a poner la guayabita. Quisieron hacerme mella. Y bueno, fue por partida doble para todos los Manu Lovers y también
para toda la cloaca también en especial. Aquí les va. Quisieron hacerme mella unos engreídos y dos caritas, pero conmigo se topan hijos de la guayabita. Lo bueno se lleva dentro, no nomás por encimita. Quisieron hacerme mella unos engreídos y dos caritas, pero conmigo se topan hijos de la guayabita. Lo bueno se lleva dentro, no nomás por encimita. Y bueno, y la verdad es que esos hijos de la guayabita ni creo que sepan lo que es ser buenas personas, porque pues han demostrado, ¿no?, últimamente de lo que están hechos. Sin embargo, pues se topan con pared. Y les decía que han estado tratando de restarle la importancia a esto, de tergiversar un montón de cosas. Sin embargo, pues me parece son puras patadas de ahogado. Y dice Reina, están atacando a Dani, tergiversando lo que él dijo. Él no habló de que se ganó el amparo, habló de que en el incidente de suspensión le concedieron la suspensión definitiva a MJ. Sin embargo, pues aquí, ahorita Río Revuelto, pues medio mundo quiere sacar ganancia. Dani se ríe de todo lo que está pasando. Tenemos a Fátima Castro saludando a Reina. Le dice, mis saludos desde la República Dominicana. Así, báilalo, báilalo. Bailando la guayabita. Y vean qué súper que salió ese bailecito con la canción de la guayabita de un grupo de Monterrey, que pues me encantó la canción cuando la escuché. Así es, Ana, estamos felices. Y no sé si Ana y creo que fuiste tú, Ana, la que dijo que iba a ir a dar gracias también por esta buena noticia. Anda apurado, metiendo cizaña con Sarita y nosotros felices, felicísimos. ¡Qué buena onda! Esta guayabita está súper, sí. Quien quiera tomar pues la guayabita, Manu Lover, que sea Manu Lover, pues puede tomarla, puede publicarla, hacer shorts, no sé, sus videitos. Adelante, está disponible la guayabita. Dice Reina, a Dani ahora lo odian, porque sin ser abogado, tiene la habilidad para comunicar. Deli. Fabi, buenas noches, llegando tarde. Y vean que como han estado tergiversando ahí un montón de cosas y tratando de decir de que no se hace bien. Dice Gipsy Gipsy, Fabi, ahora esa guayabita será tu himno, donde la oiga, me acordaré de ti, mi Fabi. Así es, me encantó esta guayabita. ¿Quién está atacando a Dani? Pues, ¿quién no lo está atacando ahorita, Beatriz? Ahorita se le han dejado ir a Dani y también a los canales del muro de contención. Ahí hasta inventando pues fotografías y cosas y un tal disque organigrama porque ya no hayan más que hacer. Cintia Morán, muchísimas gracias por tu super sticker. Que Dios te bendiga y te multiplique. Dice, muy cierto, están tergiversando. Dice, un hecho notorio es que quieren a Dani por fuera del equipo legal de MJ. ¿Por qué será? Pues sí, han querido dejar solo a MJ. Dice Gonzi, bienvenida Gonzi, ya sé de dónde sacaba el caminante su siri, de que José José iba a demandar a Manuel José. Y fíjense que ahorita que ustedes tocan ese tema, pues vamos, voy a aprovechar para comentarlo, porque pues de la cloaca vamos a comentar ahí un poquito con todo. Así como Gonzi está diciendo ahorita, yo recientemente estaba haciendo memoria, y no sé si tú también lo has escuchado, Gonzi, de que no solo ese rumor lo sacaba de ahí, sino que el mamarracho había dicho también de que iba a entrevistar a un contacto que él tenía allá en los Miamis y que estaba viendo porque estaba haciendo los últimos arreglos, porque tenía, él ha mencionado dos contactos en Miami, mencionaba
a alguien que no dio meramente el nombre, pero dijo que era muy cercano y que conocía la historia y mencionaba a alguien cercano al club de fans de Sarita. Y ahora que por ahí salió el doctor a entrevistar al rey, dije, qué patada en el trasero le dieron al mamarracho porque le quitaron la entrevista que venía taloneando y mendigando desde hace no sé cuánto tiempo y que se la habían prometido, dicen las malas lenguas por ahí, esa entrevista iba a ser para el mamarracho. Sin embargo, ahora que la cloaca tiene nuevos integrantes, pues ya no se la dieron al mamarracho y se la dieron al doctor. Ay, mamarracho, y todavía, por más que se desgañite y sale él a quererse poner como, no sé, como alfombra, qué patadón le dieron en el traserín. Le quitaron la entrevista. Dice Dani, no olviden sus likes y compartir. Gracias, Dani. Y le están preguntando también a Reina si va a haber cafecito. Yo creo que sí, va a haber cafecito más tarde, pero que nos confirme Reina. Y también dice, muy importante, no vayan. Aquí le está diciendo a Yaya, ¿verdad? Pero a todos los Manurovers, no vayan a faltar a Noche Romántica, que hoy va a estar súper porque estamos de celebración. Vamos a ver, vamos a bajar un poquito más. A ver si por aquí tenemos, si va a haber cafecito. Le dice Lucecita Suárez, estamos felices porque el juicio está tomando el curso correcto. De acuerdo a la ley, se les acabó el relajo del juzgado cuarto. ¿Quién se acordaba del mitómano y traidor? Nadie. Ahora quieren resucitar para dañar a MJ. Y vean que lo están resucitando. Y esto venía de hace meses. De hace meses que venía cantando la tal entrevista el mamarracho. Sin embargo, pues lógicamente a ese acosador, bulleador y esto pues no se la dieron. Aunque se la habían prometido, pues ahora se la dieron al nuevo integrante cloaquero. Y ahí anda viendo a ver qué hace de daño. Pero todos esos, pues en mi opinión, son cohetes quemados. Ya todo eso es puro cohete quemado que lo quieren hacer reventar. Y se dice que ese señor le quitó la primicia. Sí, le quitó la primicia y el otro sigue de tonto ahí, desgañitándose. Dice, el que se meta con Manuelito, se mete con todos nosotros. Así es, Manuelito tiene el muro de contención, que somos todos los Manulovers que estamos apoyándole y que le seguimos. Le duele a quien le duele y le pese a quien le pese. Dice... Sí, dice Reina, apenas termine Fabi G, entramos. Entonces yo no me voy a tardar mucho porque sé que en el cafecito nos van a dar muchísima, muchísima más información también. Y dice Marta Lara, muy buena Reina, bienvenida Vilma Bonilla, un fuerte abrazo, no sabes cuánta alegría me da verte por acá. Que Dios te bendiga. También a... Rosa González dice, se están descarando las lacras. Y miren qué evidente, para mí es como quieren tapar el sol con un dedo. La entrevista que le habían prometido al mamarracho, ahora se la dan al nuevo integrante cloaquero. ¿De dónde va a tener esas conexiones el nuevo integrante cloaquero? De lo que ya venían planeando desde hace meses, solo que ahora cambió. Ya no lo sacaron en el canal del mamarracho, sino que en el otro canal. Ay, son tan novios. Dice Reina Esther, así es, dice, mientras DMJ esté involucrado en ese procedimiento legal, aquí estaremos dando lata. Y de ese dar lata, yo quiero, vean que ellos han estado queriendo decir, ay, que Dani sacó esto, que Dani sacó lo otro. Pero yo les voy a poner aquí algo que sí me parece bastante delicado y que como siempre, el mamarracho metiendo las cuatro patas. Miren en su en vivo que reciente acaba de hacer, que dice sus mentiras y tonterías los alcanza. Miren cómo ese gato se descubre solito. Escuchemos. Me confirman también si se escucha. Pero antes, déjenme un momentito. Vamos a ponerle aquí todo el volumen porque esto solo se lo voy a poner en audio. No me dio tiempo como de prepararlo, se lo voy a poner nada más en audio. Me extraña que sean siendo abogados. Ese tipo de comentarios, licenciado, de verdad, y acá se oye. Primero, déjenme ver si se oye. Yo sé que ustedes no van, por eso se los estoy poniendo acá
porque como a mí me ha acosado ese individuo, yo le venía dando seguimiento a ese canal, porque hay cosas que tengo que tenerlas para un futuro. Pero por eso aquí él no muy bien, dice que no se oye muy bien. Entonces vamos a ver cómo lo podemos poner. Se escucha entrecortado. Lo voy a poner un poco más cerca. Entonces vamos a ver. Cierto, me extraña que sea siendo abogada haga ese tipo de comentarios, licenciada. Cuenta, de verdad, mírete lo que hablas, de verdad. Yo creo que tú lo que haces es vengarte de forma personal. ¿Se escuchó ahí? Así es, voy a salir como 3 veces. Y aquí está diciendo de que le está recriminando a Gwen porque Gwen salió a dar también sus opiniones acerca de esto y dicen que se está vengando de manera personal y se está vengando de la triple P. Y pues yo tengo también ahí un chismesazo, pero un chismesazo que se los iba a dar hoy, pero sin embargo, no vamos a empañar esta alegría por ese chisme. Es un chisme relacionado con la triple P y Gwen Mejía, porque se andan peleando, o más bien, ¿qué es lo que andan peleando? Y no es nada contigo, porque la verdad es que mi diferencia ya te lo dije la vez pasada. Pero no es cierto, eso es mentira. Sí, y luego se les ocurre decirlo como con mucha seguridad. Y aquí dice que se les ocurre decirlo con mucha seguridad. Y aquí va la parte donde él se delata. Y esto pues para que no sé si al equipo legal le servirá. O sea, de verdad, lo hablan con mucha seguridad. ¿Por qué creen que tardé tanto en hacer la respuesta? Porque sencillamente me puse a investigarme toda la situación. Aquí están las hojas, no las muestro porque no lo puedo hacer, pero aquí están las hojas de copias que obran en el expediente. ¿Ya escucharon? ¿Escucharon qué dice? ¿Qué es lo que él tiene ahí? Y todavía viene y las pasa. Dice que él se tardó en salir a dar porque estaba buscando la información de primera fuente y que no es, dice, lo que estaban diciendo. Pero yo tengo aquí las hojas que son las copias de lo que obra en el expediente. O sea que le están dando las copias del expediente, lo que tanto se ha dicho. Yo sé tanto se ha dicho, pero en este en vivo de ahorita que se llama Sus Mentiras y Tonterías, los alcanzan. Ahí él se está delatando claramente de que tiene y le pasan para poder salir a decir esto, le pasan la información del caso, la información del expediente. Y pues ya se sabe cuáles son las únicas personas que pudieran darle esa información. Y aquí está, así es, dice Reina Esther. ¿Cuál es el gran chisme? ¿Cuál es el gran pleito que se traen? La PPP le merendó el novio a la huevolín. Así mismito, ha caído tan bajo que ya ahora no es solo el carrito rojo, dicen por ahí, las malas lenguas, sino que ahora resulta que le voló el exnovio también a la Cuevolín y por eso es el gran pleito. Yo, qué bajo ha caído. Yo digo, ¿cómo van a hacer esas nuevas adquisiciones de la Triple P para levantarle también la reputación en este caso? Ya los quiero oír cómo van a hacer para levantarle la reputación en este caso, porque ya ahorita es Voz Populi, ya ahorita todo YouTube sabe. Ay, Bella se está riendo. Cintia Morán también. Sí, ya ahorita todo mundo sabe. No es extraño, le dice Alison. María Eira, nada, ellos siempre confiesan sus delitos, así es, siempre se confiesan. Y aquí, miren, el gato salió solito a confesarse y a embarcar a más de alguno ahí. Ah, mire, qué interesante lo que dice el profesor, ni era su novio, solo se la comía, dice. Bueno, muy buenas noches, bienvenida, televidente. Estamos aquí celebrando. ¿Qué es, Dani? Le bajó el novio a la abogada. Pobre del novio, ¿dónde fue a parar? Así es, así dicen las lenguas. Y salió de una fuente, salió de la misma fuente. Quiero ver si tengo para saber que ya vimos. Estamos celebrando esa excelente noticia y estamos celebrando también cómo ellos solititos se delatan
Les voy a poner aquí de dónde salió, porque yo siempre pongo de dónde es el comentario, de dónde es la fuente. Y creo que esto sí está listo. Vamos a ver por aquí. Solo déjenme revisar una cosita. Vamos a revisar algo antes de presentar. Porque, pues sí, se estaban dando con todo. Dice, enseguida le va a cobrar precio a ese pendejo. Le dio una arrastrada, dice Gonzi. Entonces, se lo vamos a poner aquí rapidito, porque de ahí tenemos cita en el cafecito. Y con esto, pues vamos a ir cerrando. Que estamos contentos porque varias cositas se han descubierto hoy. Vamos a ver. Queen, que Dios te bendiga. Escuché por ahí que hay, bueno, ahorita todo medio mundo nos traen por ahí. Yo le digo Bilín Balán, nos traen por ahí, pero no hay que hacerle caso a esa gente loca. Gladys Pimentel, bienvenida y un abrazo fuerte, dice Gladys. Pip, pip, al carrito rojo, pip, pip. Anda buscando la siguiente víctima. Ay, pues ojalá y la encuentre pronto. Ojalá y ese sea el mero bueno para que ya dejen paz al hermoso. Entonces, miren, van a ver acá de dónde salió el chisme. Pues resulta que sale de un en vivo, cabalmente, miren. Sale de un en vivo que iba a ser este LPIC y con un título bien rimbombante, ¿va? Entonces yo no sé por qué, pero mucha gente a este título creyó que era la triple P a la que se estaba refiriendo. Entonces, miren, luego llega Gwen y le dice, hay muchas, le dice, a mí me tocó que se quedó con mi ex y todo por lana. Uf, ¿será la misma? Saludos. Aquí se están revelando los trapitos. Y miren lo que le dice Lucecita. Ahora se entiende el post cuando amenazó a Gwen con invitar a Alex para hablar en su contra. Ya se estaba merendando a Alex. Y este fue otro de los chismes, pues, que explotaron el día de hoy. No hay mejor venganza para el ex que se haya ido con esa mujer. Así que disfrútalo. Bueno, Dani, qué mejor castigo que ese. Hermanitas de leche, sin ninguna duda. Y bueno, tenemos también aquí hasta Ani, dice saludos, Fabi, a todos. Bueno, muchísimas gracias, yo creo que ya festejamos, son las 7, vamos para una buena hora para entrar con el dúo y ya después entrar con Dani. Entonces yo voy a poner la guayabita para despedirnos en este en vivo de hoy. Muchísimas gracias y nos leemos más tarde.